En el vídeo de hoy os traigo un maquillaje inspirado en el maquillaje que lució Blanca Suárez en lo Goya 2015. Y este vídeo es una petición que me ha hecho una suscriptora. Voy a empezar aplicándome una base de maquillaje. Esta es una de Catrice, es la All Mask Plus, por todo mi rostro poniendo puntito y difuminando con esta mofeta. Luego voy a usar esta base de maquillaje a modo de corrector y también este corrector de Makeup Revolution líquido. El líquido lo pondré en las ojeras. Lo iré difuminando con esta esponjita que realmente no sé si me llega a gustar de todo. Tengo que seguir probándola. La base de maquillaje mousse la pondré en las marquitas que tengo por el rostro para taparlas, ya que Blanca tiene una piel perfecta. Sellaré el maquillaje y el corrector con unos polvos compactos que tengan un poquito de color. Y bueno, la verdad es que os tengo que pedir disculpas por el color y la calidad de la imagen. Sé que no es la perfecta porque he tenido muchos problemas para grabar este vídeo. De hecho, lo he tenido que grabar como 3 veces y se me olvidó darle a un botón de la cámara que sirve para que la imagen se vea más nítida. Así que os pido disculpas. Pasaré a aplicarme una prebase de párpado en los ojos. Y luego voy a estar utilizando sombras de esta paleta de Sleek, que es la Showtopper. La estaré aplicando con 2 pinceles de Mercadona, uno de Essence y uno que es de un pack de siempre utilizo, es de Bay & Coins. Cogeré un pincel finito, es de Mercadona y es como biseladito, y pondré la sombra más marrón en lo que es la V externa. Luego de haber colocado el color, cogeré el pincel difuminador de Essence y difuminaré en esa zona. No es necesario llevar el color más para arriba, pero es súper importante difuminarlo a tope porque no queremos que las líneas queden marcadas. Cogeré otro pincel de Mercadona y esta vez estaré usando una sombra que es color berenjena y la pondré encima de lo que antes he pintado, llevándolo hacia la cuenca, también difuminando súper bien para que se unan los dos colores. Lo que yo hice es ir difuminando más que para el interior del ojo, para afuera, tirando para la V externa para que quedara ese efecto en el maquillaje. Luego volveré a la sombra marrón oscurita, que tiene un poquito de brillo la verdad. La pondré en el párpado móvil ayudada de un pincel que sea plano. Cogeré el difuminador de antes y difuminaré la cuenca. Volveré a coger el pincel con el que apliqué la sombra que era berenjena. Lo limpiaré así, de esa manera. Cogeré un poquito de la sombra que es champán, tiene algunos brillitos, y lo pondré en esta parte del ojo para dar luz. Luego cogeré una sombra vainilla y la pondré en el arco de la ceja para iluminar y para difuminar perfectamente el maquillaje. Cogeré un poquito de la sombra champán y la pondré justamente ahí en el arco de la ceja. Pasaré a usar este delineador, es de Makeup Revolution y me gusta porque es súper finito y quiero hacer un delineado que sea muy sutil. De hecho, no le haré rabillo, simplemente alargaré un poquito la línea del delineado. Me colocaré unas pestañas que sean súper sencillas, pero si tú quieres que tu maquillaje sea idéntico al de ellas, coge unas pestañas postizas que sean solamente para ponerla en los laterales, al final del ojo. Volveré a usar el pincelito finito que he biselado para poner sombra marrón en las pestañas inferiores. Y ahora usaré esta máscara de pestaña, es negra y es de la marca Essence. Y la estaré utilizando básicamente para unir mis pestañas con las postizas. La pondré tanto arriba como abajo. Y sobre todo aplicaré un poquito de más en los extremos.
Me voy a hacer las cejas con este kit EDMK Revolution y las haré bastante rectas y bien definidas. Me haré el contorno y usaré estos polvos bronceadores, son de la marca Sun Kisses. Tenéis un review en mi canal, os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y bueno, haré un contorno que sea bastante difuminado, sutil, común, que sea para fiesta pero tampoco exagerando, bien difuminado. Usaré este colorete que sirve también como iluminador, es de la marca Make Revolution, me encanta esta paleta de coloretes, soy muy fan y ahí justamente perdí la brocha, no sabía dónde estaba, pero gracias a Dios la encontré a tiempo. Me pondré un poquito en la mejilla y llevaré el color hacia atrás para difuminarlo bien con el bronceador. Por último voy a usar esta barra de labios, que no os puedo decir el número ni la marca ni nada porque como veis es un probador, pero no tiene nada raro, es una barra de labios rosita, claro. Y luego usaré este gloss de Kiko, que sí os puedo decir el número, es concretamente el 118 y podéis ver lo poquito que me puse solo para darle un toque de brillo y habré terminado. Como sabéis que me gusta recrear tanto el maquillaje, la ropa y los complementos, me puse unos pendientes que fueran parecidos a los que ya llevaba. Obviamente los míos son mucho más sencillos y no son de una marca súper cara. También me puse una camiseta que tuviera los mismos tonos que su vestido, aunque en mi cámara no se aprecia bien, como he dicho tuve problemas. Recuerda darme un me gusta si te ha gustado este vídeo, suscribirte y comentar aquí abajito. ¡Chao!